A través de una entrevista, el licenciado Eva Rodríguez Sánchez, coordinador del Instituto Municipal de la Juventud, nos comparte cómo se llevaron las medidas de sanidad durante la visita de turistas y también medidas para comerciantes, así como el apoyo que se les brindó la administración para este protocolo de seguridad sanitaria. Pues mira, a través de la Dirección de Educación, Juventud y Deporte, se dio la coordinación de estas guardias, las cuales nos apoyó el personal de la administración de este ayuntamiento para poder dar seguimiento al comercio ambulante, para regular un poco esta actividad y también para darle el seguimiento a las medidas sanitarias. Pues mira, primero el exhorto es a los comerciantes, a los vendedores ambulantes, que cuenten con las medidas. La segunda actividad es que vendan en los lugares establecidos para poder tener una mejor actividad, y también la invitación a los turistas en la medida posible de cumplir con estas medidas. Pues mira, los compañeros que nos apoyaron en las guardias hicieron el exhorto, todos se sumaban, pero también es imposible decir que todos lo cumplían, pero sí en su mayoría lo tomaban a bien y veían también con buenos ojos el que se les esté reiterando la invitación a portar cubrebocas, a cumplir con las medidas. Pues mira, como tal, en los módulos de salud que estuvieron, se brindaba la atención de primeros auxilios en su necesidad, o el chequeo de presión, pastillas para algún tipo de dolor o malestar que presentan algunos turistas, el espacio para aquellos que ya se cansan en algún determinado momento puedan resguardarse un poco mientras su familia tiene como que la necesidad de andar haciendo otras actividades, ellos puedan resguardarse ahí un poquito de tiempo en el tema de salud. Pues mira, agradecerle a los compañeros que nos apoyaron, alrededor de 60 personas en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche en diferentes turnos hasta el día de ayer, que dicho trabajo se viene haciendo desde el mes de octubre, noviembre, y lo vamos a culminar en el mes de diciembre. Pues mira, a seguir invitando a los comerciantes de Chignahuapan, que ellos son quienes también ponen mucho de su parte para que nos sigan involucrando en la vigilancia, en la exhortación que le hacemos al comercio ambulante.